Y llegó el día, llegó el 26 de septiembre. Hoy es día macOS 14, Sonoma, finalmente después del lanzamiento. Y una selección de opiniones encontradas. Originalmente, cuando fue el evento de desarrolladores, me pareció que Sonoma era un lanzamiento menor, continuista, al igual que el resto del ecosistema. Pero dos detalles lo cambiaron profundamente. Por lo tanto, te invito a que nos acompañes en este análisis completo de macOS Sonoma en tu canal del Universo Apple en habla hispana. La manzana mordida. Comencemos. Y uno de los puntos que me parecen importantísimos sobre macOS Sonoma es que tal vez demuestre el índice de refinación y elegancia. Tal vez lo que te voy a contar es algo que en principio parece menor, pero es un detalle que muestra en qué punto está macOS en este 2023. Y corresponde específicamente a una sutileza muy elegante: la selección de los protectores de pantalla. Cuando vos dejás tu máquina fuera de uso, podés seleccionar entre atractivos fondos de pantalla. Los que son en contexto abstracto te permiten seleccionar si vas a utilizar luz o día y noche, o utilizar el modo automático para que varíe a lo largo del tiempo. Pero este año han incorporado estos elegantes fondos de pantalla que corresponden a imágenes capturadas por dron, imágenes aéreas muy delicadas con movimientos suaves de todo el mundo. De hecho, como podés ver, me gustaron muchísimo las de Patagonia y me gustaron mucho las que corresponden a Islandia, entre otros destinos. Sonoma, el valle que da nombre a esta versión, también está incluido en múltiples imágenes. Pero lo interesante es que una vez que te logueas, es decir, que presentas tus credenciales y accedes a tu Mac, cambia la experiencia, manteniendo un delicado movimiento que luego se incorpora como fondo de pantalla. Esos detalles de sutileza, gracias al poder que presenta los procesadores M1 en esta calidad y en este maravilloso contexto visual, me parecen que demuestran una síntesis de la sutileza y refinamiento de esta versión. Si vamos a lo estrictamente operativo, para que no me lo pongan en los comentarios, sí, no tiene un gran impacto y luego de varios usos, en mi condición personal para ahorrar batería, pasé a los modos abstractos que tienen animaciones mucho más delicadas y mucho más sutiles. Sin embargo, esto demuestra cómo utilizan las capas y su motor de video en todo el ecosistema. Y para mí esa es la clave potencialmente de esta actualización. Mira, te doy un ejemplo concreto. Tanto en iOS como en macOS, al igual que iPadOS, han llegado a sutilezas muy atractivas. Y te lo voy a mostrar. Como verás, acabo de disparar QuickTime. Y tu pregunta es, ¿qué tiene que ver QuickTime si no estuvo anunciado como uno de los motivos de actualización? Sin embargo, sí actualizaron el motor completo. Comenzando por uno de los artículos que hemos cubierto en el lanzamiento de iOS 17, como la optimización de aislación de voz. Como notarás, en el margen superior apareció un icono ya que estoy utilizando la cámara. Y solo para que recuerdes, esto funciona tanto con la cámara interna como con la de continuidad de tu iPhone. Para eso también tenemos otro episodio exclusivo en el cual puedes utilizar tu iPhone como webcam. Y todo lo que te voy a mostrar ahora también se aplica a eso utilizando la mejor cámara del ecosistema. Sin embargo, como podés ver en el margen superior, aparece este icono que al presionarlo, como te contaba, en el pie verás el modo de micrófono que utiliza dos versiones. Esto también está en las llamadas de iOS, ya que el nuevo sistema de identificación puede cancelar el sonido ambiente, teniendo dos modalidades, que es la versión estándar o la versión de aislación de voz, que es la que se encuentra aquí debajo, que al seleccionarla solamente se enfocará en tu voz. Pero además, la cámara te permite atractivas situaciones, comenzando por un poderosísimo motor de análisis visual. Como notarás, yo estoy en un contenido bastante controlado de luz. Sin embargo, siempre se puede mejorar. Verás que el fondo del bokeh que se ve en el video lo puedo desenfocar. Y si cliqueo en este lateral, lo puedo mejorar aún más, bajando a uno mucho más sutil, a uno, como verás ahora, mucho más prominente. Y también puedo mejorar la iluminación. Verás que tengo iluminación de estudio, pudiendo definir qué tan sutil lo voy a hacer hasta
muy marcado. Vamos a inclinar un poco la cámara. Y luego puedo encender reacciones que el motor gráfico va a analizar. Mira, vamos a poner acá un corazón y desde el centro del corazón salen corazoncitos en tiempo real animados en 3D. O podría simplemente hacer este gesto y verás todos los fuegos artificiales detrás mío. Este tipo de reacciones también las podés controlar desde el área de reacciones, en las que si una persona está hablando, simplemente le haces una burbujita, no, de este lado, ahí está, una burbujita de ok, o si algo no te gusta, una burbujita de desaprobación. Como te decía, también los globos, y lo interesante es que pasan por detrás mío y por delante, y si notaste, algunos son transparentes e interactúan deformando la imagen. Esto es un análisis descomunal, pero si te preocupa la situación climática, acá tenemos una lluvia y una tormenta muy fuerte. Este tipo de efectos a mí me encantan, confeti por delante y por detrás, midiendo volumétricamente la pantalla. A ver, ¿cuál es el objetivo? Están testeando definitivamente el motor. Pero lo más interesante es que si apago QuickTime, en este caso estoy usando Google Meet en el navegador, y le doy nueva reunión, me va a solicitar encender la cámara. Le vamos a poner que la vamos a iniciar instantáneamente. Y lo más interesante es que todas las configuraciones que acabo de hacer, como verás acá arriba está el iconito, en el sistema se encuentran también en Google Meet. ¿Lo viste? Esa es la vinculación completa. ¿Por qué? Porque todo este motor está siendo transmitido en la modalidad de webcam. Por lo tanto, esto también se puede aplicar a la cámara de continuidad de tu iPhone, una modalidad increíble. Pero la experiencia del ecosistema se enriquece cuando utilizas a nuestro sponsor que hizo posible este episodio en parte, CleanMyMac. CleanMyMac es la mejor compañía para macOS, en este caso incluso optimizado para Sonoma, por lo tanto te recomiendo que lo instales lo antes posible. CleanMyMac te permite eliminar archivos duplicados, identificar archivos que consumen memoria o incluso batería y optimizar el flujo de trabajo completo. Una de las grandes actualizaciones de la última versión es que se incorpora como widget y también en la parte superior de la barra, generando informes constantes por los cuales podés optimizar todos los procesos de tu Mac. Para mí, desde hace muchísimos años, utilizar la Mac, lo primero que hago antes de cualquier aplicación es instalar CleanMyMac. Pero además, en la caja de descripción tenemos un link con descuentos gracias a la combinación de la manzana mordida y CleanMyMac. Te lo recomiendo, y no solamente porque es el sponsor de este episodio, sino porque desde hace muchos años soy realmente usuario de esta aplicación que mejora la experiencia en un 100%. Muy bien, muchas gracias a CleanMyMac y volvemos a la función que estás viendo, potencialmente una de las mejoras más grandes, que es la iPadificación de macOS, y en este caso nunca mejor recibida. Como podés ver, tenemos widgets en la pantalla, widgets del lateral, pero también tenés los widgets que podés arrastrar. Podés cliquear y te aparece esta área para configurar de la mejor manera cualquiera de los widgets y los podés incorporar simplemente arrastrando. El funcionamiento me parece genial. Si cliqueas por fuera, se ponen en foco, pero si tenés una aplicación en primer plano como Safari, ¿ves? Le paso por arriba y se quedan ocultos, ligeramente opacados y también con el color apagado. Pero al cliquear afuera en el escritorio, se abren todas las aplicaciones y nos dejan nuestros widgets, que además, como gran ventaja, son interactivos y podría simplemente cliqueando poner cualquier función. Espero que ahora que se ha lanzado el nuevo macOS, incorporen muchas aplicaciones, muchos widgets, para tenerlos totalmente disponibles todo el tiempo en la pantalla. Y ya que estamos con Safari, te cuento algunas de las grandes mejoras, sumadas a las evidentes, como optimizaciones en el uso, optimizaciones en los motores de JavaScript y también nuevas y mejoradas políticas de seguridad. También podés cargar nuevos perfiles para separar, por ejemplo, un viaje, tu área de entretenimiento o incluso tu entorno de trabajo, que hoy muchos utilizamos el navegador como nuestra plataforma principal. Segundo de los temas más importantes es la incorporación de la posibilidad de que cualquier aplicación se convierta en una web app. ¿Cómo se hace? Por ejemplo, aquí tenemos la manzana mordida, le doy a la pestaña de compartir y le digo que la agregue al dock. Sí, le ponemos el nombre y como verás, una vez que hiciste ese proceso, simplemente cliqueas en el dock y aquí lo tenés. Podés configurar todos los parámetros, pero utilizar eso
Mira, al cliquearlo tiene la gran ventaja. Primero, se reemplaza el icono por el favicon que tengamos en la web. Y segundo, no tiene barra. Directamente se comporta como una app. Es súper eficiente y es muy útil si, por ejemplo, no te querés instalar la aplicación de Netflix o de algunos servicios en línea que utilizas directamente como plataformas. Bueno, una gran ventaja. Es una de las nuevas funciones que tiene Safari sumado con todas las demás. En materia de optimizaciones, la app de Previo se ha vuelto una app genial y es fundamental para optimizar el trabajo, por ejemplo, con archivos PDF. Muchos originalmente utilizábamos, por ejemplo, Acrobat o algunos servicios online para editarlos. Pero ahora, integrado en Previos, tenemos todas las optimizaciones del ecosistema que presentan un gran beneficio, que es no solamente editan en tiempo real esos PDF, sino que además están vinculados con datos tuyos para poder ahorrar tiempo cargando tu dirección, tu nombre o algunos parámetros específicos como por ejemplo tu mail. Así que la aplicación de previsualización funciona mejor que nunca, al igual que Notas, que ahora permite iniciar una nota y completarla en Pages. El ecosistema se va integrando mejor que nunca, pero me dejé para lo último la mejor de todas las funciones que presentaron, que para mí es lo que se dice un game changer. Game Porting Tool, y nunca mejor dicho Game Changer, y corresponde al nuevo entorno optimizado por el cual se están buscando las mejores portaciones de los juegos que se utilizan, por ejemplo, en Windows, pasados a macOS. Este nuevo entorno de desarrollo que los creadores de juegos van a utilizar para traer la mayor cantidad de títulos a la plataforma, y creo que el entorno de Mac se verá muy beneficiado. Pero esto es una combinación de ecosistema global, ya que con el lanzamiento del iPhone 15 Pro, que incorpora el A17 Pro con GPU, aparentemente nivel consolas de juegos, que además por tener USB del tipo C, te permite conectarlo directamente a un monitor y gracias al mando jugar en tiempo real, volviendo al ecosistema completo una gran alternativa para portación. Pero además, en macOS se ha creado esta nueva capa de compatibilidad por la cual podrías ejecutar también aplicaciones Windows en tiempo real sin ningún requerimiento de nuevos ajustes. Así que me parece que en muy poco tiempo, ya que hoy es el lanzamiento de macOS, vamos a tener novedades y funciones que van a mejorar la experiencia como nunca. Y eso me hizo cambiar de opinión entre un lanzamiento que al principio parecía menor y que con el tiempo hemos descubierto que ocultaba muchas más cosas. Así que espero que nos pongas en los comentarios qué opinás, y si este episodio te gustó, podrías considerar darnos un like, suscribirte y recordar que tenemos la Manzana Mordida Plus. Un montón de beneficios como por ejemplo el sorteo de un iPhone 15 Plus, igual que muchos sorteos todos los meses, cursos, un grupo de Telegram para tus consultas y un podcast semanal de casi 2 horas con todo el análisis exclusivo para nuestros VIPs. Y no te olvides, todos los meses regalamos un producto de Apple genial o a veces más de un producto. Así que no te lo pierdas. Solo me queda despedirme. Como ya saben, mi nombre es Fabián Fernández. Somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Hasta el próximo episodio. My heart and soul.